Hola amigos, hoy quiero mostraros unos animales fantásticos que cualquiera podéis mantener en vuestro acuario, las medusas invertidas. Hola amigos, soy David de Jufor Mundo Animal y hoy quiero hablaros sobre unas medusas que podemos tener en cualquier acuario. Se trata de las medusas invertidas. Las medusas invertidas pertenecen a un género de medusas llamado casiopea. Las casiopeas tienen una umbrela lisa. La umbrela es la copa de la medusa o el paraguas y esta umbrela cubre los tentáculos, generalmente 8. En el tejido de las medusas podemos encontrar unas pequeñas algas unicelulares endosimbiontes llamadas zoosantelas. Endosimbionte significa que viven dentro del tejido de otro animal. Al igual que ocurre con los corales, las medusas utilizan estas microalgas para obtener parte de su alimento. Al hacer fotosíntesis, las zoosantelas producen una serie de azúcares que las medusas aprovecharán como parte de su dieta. La mayor parte de las zoosantelas se alojan en los brazos orales, que son unos tentáculos largos que las medusas también utilizan para obtener parte del alimento que puedan encontrar en la columna de agua. No olvidéis visitar nuestra página web. Ya sabéis que hacemos envíos de animales y de material a toda la península y Baleares. Al contrario de lo que ocurre con otras medusas que necesitan estar en constante movimiento, las medusas casiopea normalmente pasan buena parte de su tiempo tumbadas en el suelo boca arriba. Esto lo hacen para que las zoosantelas puedan obtener la mayor cantidad de luz posible. Aunque a la hora de desplazarse, se invertirán, pondrán la umbrela hacia arriba y se desplazarán como una medusa normal. Como os he dicho antes, el resto de las medusas necesitan estar en constante movimiento. Por eso, para mantenerlas en cautividad, se necesita un acuario especial. Seguramente muchos de vosotros, si habéis visitado un acuario público, las habréis visto en acuarios circulares. Este tipo de acuario se denomina Kreisel, que significa carrusel en alemán, y generan una corriente circular de manera que no haya esquinas ni aristas donde las medusas puedan dañarse o quedarse atrapadas. Esas medusas necesitan una buenísima filtración y una circulación suave y constante para no dañar sus tejidos. Sin embargo, las casiopea, como pasan la mayor parte del tiempo en el sustrato boca arriba, no necesitan de un acuario circular. Podemos mantenerla en cualquier acuario de arrecife, siempre y cuando la corriente sea moderada y no las arrastre hacia el filtro. Su mantenimiento en acuarios es muy sencillo, ya que son muy tolerantes a diferentes rangos de salinidad y de temperatura. Además, no son urticantes y son compatibles con cualquier acuario con corales. Además, es muy fácil alimentarlas con náuplio de artemia o incluso artemia adulta, y también es muy fácil reproducirlas en acuario. Si tienes cualquier duda con tu acuario, no tienes nada más que ponerte en contacto conmigo en este número de WhatsApp. El proceso reproductivo de las medusas casiopea es súper interesante, ya que se pueden reproducir de manera sexual como asexual. Las medusas tienen género. Los espermatozoides de los machos fecundarán los óvulos de las hembras, formando un cigoto. Este cigoto crecerá en forma de larva o también llamada plánula. Las plánulas se fijarán al sustrato del acuario formando un pequeño pólipo que crecerá hasta unos 5 milímetros aproximadamente, y de ahí saldrá una pequeña medusa que crecerá hasta alcanzar su tamaño adulto, que puede ser hasta unos 15 centímetros. También se pueden reproducir de manera asexual mediante gemación. Gemación quiere decir que partes del pólipo se desprenden formando nuevos individuos. En esta fase, el pólipo sufre una metamorfosis produciendo unos pequeños discos estrellados. Este proceso se llama estrobilación. Estos discos se llaman éfiras y cada éfira crecerá hasta convertirse en una nueva medusa. Seguro que muchos de vosotros nunca pensasteis que podríais mantener una medusa en vuestro acuario. Como veis, es algo realmente sencillo, y si tenéis tiempo y ganas, os recomiendo que la reproduzcáis en un pequeño acuario. Es realmente sencillo y muy bonito de ver. Solamente tenéis que tener cuidado por si tenéis algún pez grande que pueda comer invertebrados y que la pueda morder simplemente por curiosidad, no para comérsela. Bueno amigos, espero que este vídeo os haya resultado interesante. Ya sabéis que podéis dejar vuestros comentarios aquí debajo y los contestaré a todos. ¡Hasta luego! ¡Se acabó! ¡Chimpum! ¡Hasta aquí hemos llegado! Que aprendí ayer, ¿no? Antes, cuando estabas haciendo olor. Soy un poco toc. Mal, 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 mal. Plancton, no. Mal, 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 mal. Zooplancton. ¡Ah! Rebeca, ¿puedes cerrar un poco el grifo, porfa? Que me estoy bañando. Es el agua caliente. Se me ha ido el agua. Toma ya, Neile.